Van a contar justamente la historia de Candelaria. El motivo de este encuentro es Candelaria, ciudad histórica, así que se le entrega una gacetilla con la información histórica de nuestra comunidad, de la provincia de Misiones, si se quiere, porque gran parte de la historia de la provincia pasa por Candelaria. Y bueno, artistas de diferentes lugares, de diferentes ciudades e inclusive de diferentes países del mundo van a venir a plasmar su arte. Y bueno, eso es arte público, arte cotidiano. Y es acercar el arte justamente a toda la población sin distinción. Abierto a todo público, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es abierto. Van a participar la Facultad de Artes, colegios secundarios que tienen orientación en arte, van a venir a participar con los artistas, a aprender, a integrarse en ese trabajo. Y por supuesto, acá en nada se cobra entrada, esto es totalmente arte público. ¿Va a haber un show especial de músicos? Sí, hay un show que propone la Subsecretaría de Cultura y el Centro del Conocimiento, Ballet Ucraniano, el CEMU de aquí de Candelaria, que es algo que se está iniciando. Hay músicos también que son músicos estables del Centro del Conocimiento. Así que bueno, a partir del día viernes a las 20 horas comenzamos ya con este festival y la apertura. Bueno, son 60 artistas que se van a hospedar en las cabañas del IPS con colaboración absoluta del IPS. El IPS también es parte integrante de todo este proyecto. Así que no solamente el Estado, como vicegobernación, gobernación, la Subsecretaría de Cultura, por supuesto el Ministerio de Cultura de la provincia, sino también empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y bueno, en este caso también el IPS aportan, en el caso del Ministerio de Turismo aportó algunos pasajes para algunos artistas, pero lo principal es que todos estos artistas vienen absolutamente gratis, son artistas de alto renombre internacional que vienen a trabajar, a plasmar su arte, a compartir momentos de integración, así que tenemos que estar muy agradecidos, contentos. Y cuando se vayan los artistas, quedan las obras que sí van a ser duraderas por mucho tiempo. Bueno, esto será presentado en una conferencia de prensa, ¿no? Sí, el viernes a partir de las 8 de la mañana se va a hacer una conferencia de prensa donde se van a invitar a algunos artistas. Ya llegaron artistas de Venezuela, de Uruguay, de Estados Unidos, que justamente el artista de Estados Unidos viene de Nueva York, pero también representa a la India. Así que entre esos artistas y lo que se vayan sumando en estos días, el día viernes a las 8 de la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa contando cómo van a ser las instancias de esta próxima semana.